Buenos días con todos. Vamos a empezar el curso de química. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es estado gaseoso. Vamos a ver lo que es el concepto primero de un gas, ¿no? Y bueno, el gas es el estado de que tiene la molécula o la materia en el cual predomina la fuerza de repulsión, ¿no? Eso quiere decir que las moléculas se van a encontrar, nunca van a atraerse. O sea, va a haber una fuerza de atracción, pero va a ser muy pequeña en comparación a la fuerza de repulsión. Eso es ocasionado debido a que este gas tiene alta energía cinética. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una gran velocidad, ¿no? Por lo tanto, al tener grandes velocidades, genera un movimiento caótico, un movimiento desordenado, en el cual se encuentra contenido generalmente en un recipiente, y a su vez esas moléculas van a rebotar en las paredes del recipiente, y eso ocasiona pues todo un desorden, ¿no? Ese es un concepto de lo que es un gas, ¿no? Un estado gaseoso, ¿no? La materia cuando se encuentra en estado gaseoso siempre es así, ¿no? Por eso se le dice también que se encuentran en movimiento caótico, ¿no? Acá tenemos una imagen donde vemos un recipiente, donde me dice que tenemos, y estamos señalando a una sola molécula, ¿no? De helio, ¿no? Con gran movimiento chocando contra las paredes del recipiente que contiene el gas. ¿Cuáles son las características que podemos observar acá? Que la fuerza de atracción entre estas moléculas es mucho menor a las fuerzas de repulsión, ¿no? O sea, estas moléculas están que se, digamos, no quieren estar juntas, no se separan, se chocan entre sí debido a su gran energía cinética que posee. Ahora, a su vez, vemos que ese gas o todo gas tiene una forma y volumen variable, ¿no? Dependiendo del recipiente, lo contiene, ¿no? Obviamente eso vamos a ver más adelante cuando veamos a nivel macroscópico sus propiedades. Propiedades, mira, primero vamos a ver lo que es a nivel submicroscópico o molecular, ¿no? Dicen que poseen alto grado de desorden molecular, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? La cual define un gas, ¿no? Es un desorden molecular. ¿Debido a qué? A las fuerzas de repulsión. Como ustedes pueden ver aquí, siempre están escapando, se puede decir, ¿no? Y al escapar, pues rebotan con las paredes del recipiente y en todos los sentidos, ¿no? Nunca se encuentran en estado de reposo. Siempre están en movimiento estas moléculas, ¿ya? Y predomina, obviamente, la fuerza de repulsión, ¿ya? Tenemos otra definición donde dice que poseen grandes espacios intermoleculares. ¿Qué significa esto? Que un porcentaje pequeño es ocupado por las moléculas y el resto es espacio vacío, ¿ya? También tenemos otra definición, la cual me dice que tienen gran energía cinética porque se desplazan a grandes velocidades. Recuerda que la energía cinética siempre depende de la velocidad. Algo similar vimos en física, ¿no? Cuando se estudia lo que es el tema de energía cinética, ¿no? Siempre, si un cuerpo posee mayor velocidad, tendrá mayor energía cinética, ¿no? Y es algo similar aquí, ¿no? A nivel macroscópico, ¿no? Existen las propiedades de la compresibilidad o compresión. ¿Eso qué significa? Que es un aumento de la presión, ¿no? Cuando uno comprime algo hay una compresión, aumento de la presión. ¿Pero qué significa eso? Que disminuye su volumen por aumento de la presión. O sea, cada vez que se aumente la presión, el volumen disminuye. Miramos acá esta imagen en cual tenemos un recipiente contenido un gas, ¿no? De color verde, esas moléculas están ahí, ¿no? Y de momento a otro se aumenta la presión. ¿Cómo aumentamos la presión a un recipiente? Simplemente, acuérdate que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Si yo puedo simplemente poner un peso encima o puedo simplemente generar de alguna manera una presión, ¿no? Que empuje a esta, digamos, recipiente, esta tapa del recipiente, de tal manera que lo comprimas, ¿qué va a hacer? Va a aumentar o va a disminuir el volumen. Si te das cuenta, ha disminuido el volumen. El volumen es la cantidad, ¿no? En metros cúbicos, puede ser en litros, en metros cúbicos, ¿no? Ha disminuido, ¿no? Está disminuyendo por el aumento de la presión, digamos, esta tapa que está ahí, que está sosteniendo el gas, y el volumen se hace más pequeño, ¿ya? Entonces, eso debido al gran espacio intermolecular que existe, ¿no? Acuérdate que me dijimos en la parte microscópica que lo que significa es que un porcentaje pequeño es ocupado por las moléculas, el resto es espacio vacío, ¿no? Eso quiere decir que por eso se puede comprimir, pues, ¿no? Como hay espacios vacíos entre las moléculas, se puede comprimir un gas, ¿no?
El caso contrario no es en un estado sólido, no, pues, ¿no? Y acá tenemos otra característica que es expansión o expansibilidad, ¿no? Se expanden fácilmente por el aumento de la temperatura. Esto lo puedes ver también tú alguna vez, de repente lo has apreciado, ¿no? Cada vez que tú calientes un recipiente, aumentas la temperatura, ¿no? Le añades calor, digamos. Siempre va a haber un aumento de temperatura y eso que va a ocasionar que el volumen aumente, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Inicialmente era de esta forma, se le añadió un calor de tal manera que aumenta la temperatura de ese gas y el gas empieza a expandirse, ¿no? A expandirse. De esa manera el volumen que ocupa ahora es mayor, ¿no? Era más pequeño, ahora es mayor el volumen, ¿no? Difusión, ¿no? Dice que es difusible porque sus moléculas se pueden trasladar de un lugar a otro por la gran energía cinética que poseen. Y también se puede decir que es un gas, que un gas puede viajar a través del otro gas o líquido, ¿no? Por ejemplo, el perfume, ¿no? Y tenemos otra propiedad que es la efusión o fugacidad, ¿no? Es efusible porque las moléculas gaseosas pueden salir a través de pequeñas aberturas u orificios debido a la alta presión interior que posee para luego pasar a una presión interior, ¿no? Inferior, ¿no? Luego de pinchar el globo, por ejemplo, ¿no? Claro, tú pinchas el globo, haces un agujero pequeño, orificio pequeño, y por ahí va a escapar el gas, ¿no? Que lo contiene en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los parámetros de estado o también funciones, ¿no? Son aquellas variables que alteran las características físicas de los gases, como la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Quizás sean las características que van a definir, ¿no? Van a definir a un gas, ¿no? La número uno que vamos a estudiar es la presión, y dice que está por un conjunto de choques moleculares contra las paredes del recipiente del gas, ¿no? La presión atmosférica es una atmósfera, esto significa una atmósfera, es la presión atmosférica, que es igual a 760 miligramos de milímetros de mercurio, perdón, y también se puede decir que es igual a 760 torricelli al nivel del mar, ¿no? Esta sería la presión a una atmósfera, ¿no? La temperatura, la temperatura, como ustedes saben, mide el grado de agitación molecular, ¿no? El movimiento de las moléculas de un gas, ¿no? Y en este caso, vamos a ver pues que a 0 grados centígrados equivale a 273 Kelvin, ¿no? Esto lo hemos visto pues en química, cómo convertir de centígrados a Kelvin, y en este caso más que nada se va a trabajar con esas dos unidades, ¿no? Centígrados a Kelvin, ¿no? También estamos colocando acá, si quiero pasar a Fahrenheit, ¿no? Y ranking, ¿no? Pero generalmente se trabaja con estas dos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una temperatura en grados centígrados y lo quiero pasar a Kelvin, ¿no? Acá es más 273, ¿eh? Acá faltó un error ahí en el texto, pero bueno. Y el volumen es un espacio ocupado por el gas dentro del recipiente. Generalmente se mide en metros cúbicos, puede ser en litros o también en centímetros cúbicos. Condiciones normales, ¿no? En los libros a veces algunos problemas van a aparecer. ¿Se encuentra condiciones normales o simplemente te ponen se encuentra ACN? ¿No? Tú ya tienes que saber qué significa condiciones normales. Bueno, condiciones normales vamos a entender más que nada cuando la temperatura y la presión se encuentran de esta manera. La presión está a una atmósfera. Esa es una... O sea, la presión y la temperatura se encuentran en condiciones normales cuando vale una atmósfera la presión y la temperatura es 0 grados centígrados. Pero en la ecuación que vamos a trabajar, generalmente se trabaja en Kelvin. Entonces, 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin, ¿no? Y si la presión me la quieren trabajar en milímetros de mercurio, entonces en lugar de poner una atmósfera, pongo su equivalente que es 760 milímetros de mercurio. Y también si lo ponen en torricelli, también sería 760 torricelli, ¿ya? Volumen molar, se nota como la B y sub M, es el volumen ocupado por un mol de un gas a determinadas condiciones de presión y temperatura. A condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa el volumen de 22,4 litros, ¿no? Solamente a condiciones normales, ¿ya? Acá tenemos la imagen, ¿no? Bueno, tenemos el nitrógeno, oxígeno y el hidrógeno, pero a condiciones normales siempre van a contener su volumen molar de 22,4. 41, pues, ¿no? 22,4 también, aproximadamente, ¿no? Se utiliza el siguiente, esta ecuación que lo hemos estudiado también, pues, ¿no? El número de mol, ¿no? Teoría cinética molecular de los gases ideales, ¿no? Dice que los gases están compuestos por partículas pequeñas llamadas moléculas, ¿no? Bueno, acá más que nada es algo que ya hemos visto, simplemente
entender un poquito más de manera gráfica qué es lo que ocurre con las moléculas del gas, ¿no? Ya tenemos un gas contenido y las moléculas son estas bolitas chiquititas que están ahí, ¿no? El movimiento de estas moléculas es desordenado, rápido, continuo y al azar, dice, ¿no? Se están moviendo y no constantemente, ¿no? Pero su trayectoria es rectilínea, dice, ¿no? Solamente que estas moléculas se van rectilíneamente, ¿no? Cada una de manera en diferentes rectas, obviamente, pero chocan entre sí, ¿no? En un momento van a chocar entre sí, y también como se mueven en línea recta, en algún momento van a chocar contra las paredes también del recipiente, ¿no? Y eso que ocasiona un movimiento caótico, desordenado, pues, ¿no? Por acá tenemos un poco más. La energía cinética por medio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, dice, ¿no? Un poco más de definiciones, de teoría, pero vamos a ver ahora lo que nos va a ayudar a resolver los ejercicios, que es la ecuación universal de los gases, ¿no? Se denomina también ecuación de estado de los gases ideales porque nos permite establecer una relación de funciones de estado. Tenemos acá un recipiente en el cual estamos conteniendo un gas, ¿no? En el cual podemos apreciar que ahí están sus moléculas, ¿no? Por lo tanto, va a haber una cantidad de mol, ¿no? Un número de moles, ¿no? Va a tener también un volumen que ocupa ese gas. A su vez, hay una presión que va a tener ese gas, ¿no? Entonces, ahí va a tener las características que hemos visto, ¿no? Presión, volumen, temperatura, ¿no? Que nos va a ayudar a encontrar la siguiente relación, que es PV igual a RTN, ¿no? Que también se le puede llamar, para recordar, como pavo ratón, ¿no? Donde dice que P es la presión absoluta, que puede ser expresada en atmósferas Torricelli o milímetros de mercurio. B, volumen, puede ser en litros o en mililitros. N, número de moles, la cual que hemos visto en mol, ¿no? R, esta R es la constante universal de los gases. Y tiene tres valores. ¿Ya? El primero puede ser 0,082, si es que trabajamos esta ecuación con la presión en atmósferas. Entonces trabajamos con esta constante universal R. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, ¿no? Trabajamos con la R2, que es 62,4. ¿Está bien? O sea, es dependiendo en qué unidad me dan la presión, ¿no? Si la presión me la dan en kilopascal, trabajo con 8,3, ¿no? La temperatura, bueno, la masa es en gramos, ¿no? Acá tenemos esta M con rayita que significa masa molecular, ¿no? Ya sabemos cómo calcular también, cómo se ha estudiado eso. Y bueno, la ecuación cuando está participando la densidad, ¿no? ¿Cómo introducimos la densidad en esta ecuación, ¿no? Sería de esta manera. Presión por masa molecular igual a temperatura por la constante universal de los gases por la densidad, ¿ya? Y la masa molecular la puedo hallar desde aquí, ¿no? Que es simplemente despejando nada más, ¿no? Puede ser así, ¿no? RTM, PV, ¿no? ¿De dónde sale ese M que es la masa? ¿No? De acá, de esta ecuación, ¿no? Porque N, que es número de mol, acuérdate que se calcula como M sobre masa molecular, ¿no? El número de moles es M sobre masa molecular. Simplemente en lugar de poner N, pongo esta expresión y puedo despejar y hallar la masa, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a resolver estos ejercicios para poder entender un poquito mejor esto de la ecuación ideal de los gases. Determina la temperatura en grados centígrados que soportan 10 mol de oxígeno que ocupan un volumen de 82 litros a 3 atmósferas. Bueno, en este caso, simplemente aplicas la ecuación, ¿no? Pavo ratón, y colocas acá los datos, despejando lo que yo quiero hallar, que es la temperatura. Como quiero la temperatura, entonces me quedaría presión por volumen sobre constante universal sobre, por el número de mol, ¿no? La presión es 3 atmósferas. Ya no coloco la unidad, porque si trabajo en atmósferas, el R tiene que ser 0,082, ¿no? Ahora, el volumen, me dicen que es 82 litros, ¿no? En litros tienes que trabajarlo. El R es 0,082, me lo dan de dato, pero igual yo ya tengo que saberlo, ¿no? Y el número de mol, 10 me dice que es, ¿no? 10 mol, coloco 10. Resolvemos esto y obtenemos 300 Kelvin. Acuérdate que la temperatura está expresada en Kelvin, pero a mí me lo piden allá en grados centígrados. ¿Qué es lo que hago? Simplemente restaría, pues, ¿no? 300 menos 273 sería 27 grados centígrados, ¿no? Sería la respuesta al ejercicio número 1, ¿ya? Pasamos al problema 2.
¿Cuántas mol de CO2 hay en 500 litros a 6,24 milímetros de mercurio y 227 grados centígrados? El R62,4 me dicen. Bueno, en este caso me están dando en milímetros de mercurio y yo ya tengo que darme cuenta que el R va a variar, ¿no? Ya va a ser diferente. Me lo está dando el problema, pero o sea, aunque no me lo diera, el dato está acá, ¿no? Mira, si la presión está en milímetros de mercurio, el R vale 62,4, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, Pau Ratón. Pero como me piden el número de moles, ¿cuántas moles? Entonces despejo N y me quedaría PB sobre RT, ¿no? Primero, antes de reemplazar, voy a pasar la temperatura a grados Kelvin, porque la temperatura me la están dando en grados centígrados. Para pasar la Kelvin, tengo que sumarle 273, ¿no? Esto es lo que se le tiene que sumar. Como lo tengo en centígrados, le sumo 273 y ya tengo en grados Kelvin, ¿no? 500 sería, ¿no? Ahora sí reemplazo en la ecuación. Tendría así, 6,24, que es la presión, en milímetro mercurio por 500, que es el volumen en litros, sobre 62,4, que es el R, y multiplicado por la temperatura que lo acabo de hallar, que es 500. Y esto resulta el valor de 0,1 mol, ¿no? Pasamos al problema 3. Me dice, determine la densidad del gas metano, CH4, a 4,1 atmósferas y 127 grados centígrados. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar con esta ecuación. Esta ecuación está acá, en la teoría, ¿no? Cuando participa la densidad y la masa molecular, ¿no? En este caso, yo quiero hallar la densidad, por eso estoy trabajando con esta ecuación. He despejado de esta ecuación la densidad, D, ¿no? Me queda P por la masa molecular sobre T, la temperatura, y R, que es la constante ideal, ¿no? Entonces, reemplazo, tendré ahí que la presión es 4,1 atmósferas. La masa molecular, ¿cómo calculo la masa molecular? Bueno, eso ya lo saben ustedes de memoria, ¿no? C es 12, ¿no? Su masa atómica, más 4 por 1, 16, bueno. La temperatura es 400, porque si 127 grados centígrados más 273, eso me da 400 Kelvin, ¿no? Ya de frente lo estamos poniendo. El R es 0,082, el problema me lo está dando. Finalmente obtendría el valor de la densidad, que sería en gramos sobre litros, ¿no? ¿Cuánto me sale? 2 gramos sobre litros, ¿no? Vamos al problema 4, me dice, ¿cuál sería el volumen en litros? A condiciones normales que ocupe todo el cloro, Cl2, existente en 710 gramos de dicho gas, ¿no? Me dan en la masa atómica del cloro, que es 35,5. Como piden el volumen y me están dando de dato la masa, y me dan la masa molecular, porque me están diciendo la masa atómica, pero en este caso es, como es un elemento, tiene que ser masa atómica, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es trabajar con esta fórmula, ¿no? PB igual a RT, M sobre masa molecular, ¿no? Trabajamos y reemplazamos, sería RT, ¿no? M masa PM con rayita, ¿no? Reemplazamos los valores y tendremos que R es 0,082, porque voy a trabajar ¿en qué? En la presión ¿en qué? En atmósferas, ¿no? Acá es a tu elección, ¿no? Yo estoy trabajando en atmósferas, ¿no? Porque mira, si trabajo en atmósfera, la presión vale una atmósfera. Porque acuérdate que me dice acá, a condiciones normales. Regresamos a la teoría. Y era por acá. A condiciones normales, la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 grados Kelvin, ¿no? Entonces, ese es un dato que me dicen, ¿no? Por eso he puesto acá la temperatura 273 y la presión 1, ¿no? La masa es 710 gramos, lo dejamos en gramos. Y en este caso el cloro, su masa atómica sería de 35,5 por 2, ¿no? Porque tengo Cl2, ¿no? Y eso me da 71, ¿no? Multiplico y obtengo como respuesta el valor de 223,8, pero eso aproximadamente es 224 litros, ¿no? Pasamos al problema 5. Me dice, ¿cuántos gramos de CO hay en un recipiente de 1,64 litros de capacidad que contiene gas CO a la temperatura de 7 grados centígrados y 2 atmósferas de presión? Me dan de dato la masa atómica del de carbono, que es 12, del oxígeno 16, y el R, que es la constante ideal, 0,082. Entonces acá primero la temperatura, ¿no? Tengo 7 grados centígrados y para pasarlo al Kelvin le tengo que sumar 273 y eso me da 280 Kelvin. Luego, como tengo de dato la presión, tengo de dato el volumen, tengo de dato el R, tengo de dato la temperatura, que ya lo calculé, y
A su vez, tengo las masas atómicas del carbono y el oxígeno. Entonces puedo hallar la masa molecular del CO, ¿no? Del monóxido de carbono. ¿Y qué es lo que voy a calcular? ¿Cuántos gramos me dicen? ¿Qué es lo que me piden cuando me dicen cuántos gramos? ¿Cuál es la pregunta? Hallar la masa, M minúscula, ¿no? Eso tengo que calcular. Entonces voy a despejar M minúscula. Sería de esta manera. Ahora, si reemplazo los datos, la presión es 2, ¿no? 2 atmósferas. 1,64 es el volumen en litros. 28, que es la masa, en este caso, la masa molecular del CO, ¿no? Porque sería 12 más 16, ¿no? 28. El R y multiplicado por la temperatura que había calculado, y eso me da el valor de 4 gramos. Problema 6 me dice: determine la masa molecular de un gas cuya densidad es 0,09 gramos por litro a 27 grados centígrados y 0,082 atmósferas de presión, ¿no? Entonces, acá simplemente reemplazo en la ecuación que ya conozco, no es una ecuación de datos, pero antes de eso tengo que hallar su temperatura, ¿no? Si la temperatura es 27 grados centígrados, yo le tengo que sumar 273, ¿no? Y eso me da 300 Kelvin, ¿no? Ahora sí, reemplazo en esta ecuación, despejo primero la masa molecular, que es lo que quiero hallar en este caso, ¿no? Y reemplazo los datos, ¿no? Sería 300, que es la temperatura, multiplicado por el R, multiplicado por la densidad y dividido entre el R, perdón, en este caso entre la presión, ¿no? La presión es 0,082 atmósferas, también coincide con el R, ¿no? Entonces se van a ir estos dos, me queda 300 por 0,09 y eso es igual a 270 gramos sobre mol, ¿no? Es la masa molecular, ¿no? Y vamos al problema 7. Me dice, ¿cuántas moléculas, ya no me dicen moles, sino moléculas de óxido sulfuroso existen en 0,82 litros de dicho gas a 27 grados centígrados y 9 atmósferas, ¿no? Y me dan de dato el NA. ¿Qué significa el NA? El número de Avogadro. Y ya sabemos que eso equivale aproximadamente a 6 por 10 a la 23, ¿no? Y me dan el R 0,082, ¿no? Entonces, de manera directa, ¿no? Ya conocemos esto, esta ecuación, ¿no? Pavo ratón. Pero en este caso, como me están dando el número de Avogadro, ¿cómo puedo introducir el número de Avogadro? De esta manera, mira. En lugar de poner N, que es el número de mol, acuérdate que el número de mol cuando se trabajan con moléculas era igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro, también hemos visto que es igual a esta expresión, ¿no? Masa sobre masa molecular o masa sobre masa atómica. Pero cuando trabajas con molécula, tiene que ser el número de moléculas sobre el número de Avogadro, ¿no? Entonces reemplazamos y me quedaría así. Voy a despejar el número de moléculas y me quedaría que es presión por volumen entre RT y el NA, que es el número de Avogadro, pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ya reemplazar y calcular, ¿no? Reemplazo los datos. La presión es 9. El volumen es 0,82 litros. El número de Avogadro 6 por 10 a la 23. El R constante del gas 0,082. Y la temperatura es 300, ¿no? ¿Por qué 300? Porque era 27 grados centígrados y más 273 es 300 Kelvin, ¿no? Entonces, finalmente obtengo como respuesta el valor de 1,8 por 10 a la 23 moléculas sería, ¿no? La respuesta del ejercicio 7. ¿Correcto, chicos? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Estudien, practiquen la actividad y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.